palabra de Dios. La evangelista Xiomara, gloria al nombre del Señor. ¿Dónde está esa mujer de Dios? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. La misionera Xiomara Romero, gloria al nombre del Señor. Déselo frente a Jesús. Siempre a Jesús, déselo conmigo. Gloria al Señor, tiene ese encuentro con el Señor
Y el cambio, gloria a Dios, fue notorio en su vida, gloria al Señor. El tema que el varón tiene aquí, gloria al Señor, es, gloria al Señor, son muchos los llamados y pocos los escogidos, gloria al Señor. Cuando hablamos de escogido, gloria al Señor, es aquel hombre que el Señor aparta para una misión específica, gloria a Dios. Para enviarlo, gloria al Señor, a hacer un trabajo, gloria a Dios, a un lugar, tal como hizo con Pablo, gloria a Dios, aleluya. Que lo apartó, gloria al Señor, para que fuera a llevar la palabra a los gentiles, gloria al Señor. Mi alma te alaba, Dios del cielo. Ahora, gloria al Señor. Los llamados son muchos, gloria a Dios. Siempre los escogidos por Dios son escogidos para salvación, pero no todos los llamados, gloria al Señor, son hechos para salvación. ¿Cómo así, predicadora? Gloria a Dios, claro que sí. Podemos conocer en la Escritura muchos llamados, gloria al Señor, que fueron perdidos, gloria al Señor, aleluya. La tribu de Coré, Ananías y Zafira, gloria al Señor. Judas, gloria a Dios, también fue escogido. Aleluya. Ellos alcanzaron la salvación. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Pero también vemos, gloria al Señor, los hombres y mujeres de Dios que el Señor escogió con una misión y que cumplieron con su tarea, gloria al Señor. No fue fácil, pero ellos cumplieron con esa misión que el Señor le encomendó en este momento, gloria al Señor. Aleluya. Vemos, gloria al Señor, el llamamiento de Moisés. Aleluya. El Señor lo escogió para esa misión, para sacar su pueblo de la tierra de Egipto. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios del cielo. Te puede glorificar al Señor libremente, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y vemos, gloria al Señor, a los apóstoles, gloria a Dios. Cada uno de ellos pagó un precio por esa misión que tenían que pagar a servirle al Señor, gloria a Dios. Usted y yo también tenemos, gloria al Señor, un precio, una misión que cumplir por delante, gloria a Dios. Aleluya. Si nosotros no, le seguimos leyendo las escrituras de Pablo, gloria a Dios, vemos que él padeció, gloria al Señor, por servirle a Dios. Y fue el único, gloria al Señor, que escribió seguro de su salvación, gloria a Dios, porque él sabe que cumplió la misión que el Señor le encomendó. Él sabe, gloria al Señor, que cumplió con ese llamado que Dios le hizo a su tiempo, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Si usted es escogido, gloria al Señor, usted va a tener persecución, usted va a ser azotado, gloria a Dios, aleluya. Pero no tema, gloria al Señor, porque el que lo llamó como usted está, gloria a Dios. Usted va a tener diversas pruebas, gloria al Señor, pero es necesario. Es necesario que vengan las pruebas a nuestra vida, porque a través de ella, gloria al Señor, es que el Señor se va a glorificar en nuestra vida. Mi alma te alaba, Dios del cielo. Mi alma te alaba, Cordero. Vemos, gloria al Señor, los azotes. Todo lo que Pablo pasó, gloria a Dios. Y aún así, gloria a Dios, Él sigue firme, Él sigue fiel. Gloria al Señor, al que lo llamó. Santo sea Jesús. ¿Cuántas veces, gloria al Señor, vemos que por cualquier cosa queremos desviar la mirada del Señor, del que nos llamó? No nos desviamos del que nos hizo algo y nos vamos, gloria al Señor, de Dios. Aleluya. Si no fue Dios que te hizo algo, deja todo, pero no suelte al Señor. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, gloria al Señor? ¿Quién nos separará, escribe él aquí, gloria al Señor? ¿Hambre? Aleluya. No, nada nos puede separar, hermano, del amor de Cristo. Persecución, nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él pagó con su sangre, gloria al Señor, para que hoy tú y yo, gloria al Señor, pudiéramos tener esta salvación. Atesoremos la gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Pablo supo lo que es pagarle el precio al Señor. Oh, gloria al Señor. Cada golpiza, cada latigazo que recibió. Aleluya.
mi alma te alaba, no se quejaba. Él seguía adelante, él seguía peleando la buena batalla. Él no se rendía, gloria al Señor. La iglesia de Jesucristo en su gran mayoría, hoy por cualquier cosa, gloria al Señor, se queja. Aleluya. Aleluya. Por cualquier cosa, hasta porque el pastor lo llama la atención, aleluya. Ya tan triste, cabibajo, gloria al Señor. Pero el Señor fue que te llamó, gloria a Dios. Y si el Señor fue que te llamó, aleluya, Él te va a respaldar siempre. Y si Él te habló, gloria al Señor, debes mantenerte creyendo que Él te habló. Oh, gloria al Señor. Yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que un día decimos que Dios no habló y al otro día vamos a estar derrumbados, gloria al Señor? Aleluya. Es que no importa, es que el escogido de Dios es como la palmera, que te sacuden para acá, te sacuden para allá, te sacuden, pero tú no te arrancas, gloria al Señor. Te puedes sacudir tu hoja, gloria a Dios, pero el tronco no se cae. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Escogido para una misión. Yo no sé cuál es la misión que el Señor te puso por delante cuando te llamó. Yo no sé lo que Él te dijo que tú ibas a ser de parte de Dios. Aleluya. Yo sé que algo se dijo de ti. Aleluya. Que tú ibas a ser de parte de Dios. Hay una misión específica para cada uno de nosotros. Pero hay una que es para todo. Gloria al Señor. Y es hablar de la palabra, predicar, gloria al Señor, a tiempo y afuera de tiempo. Hablarle a aquellos que no conocen del Señor. Decirle que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, gloria al Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios del cielo. Yo no puedo tener la boca callada, gloria al Señor. Porque si el Señor me libertó, es para que yo hable de lo que Él hizo a través de mí, gloria a Dios. Si antes, gloria al Señor, yo no le servía a Dios, gloria a Dios. Y vivía abriendo la boca para cosas que no edifican. Ahora tengo que hablar de la grandeza del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Dios. No importa el proceso. Te dirá, sí, predicadora. Es así. Es así. Hay procesos que son fuertes, que creemos que no vamos a partir en mil. Creemos que no vamos a salir de eso si el Señor no nos agarra. Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Pero vemos que mientras el proceso es más largo, es cuando más el Señor se glorifica en nuestra vida. Aleluya. A mí me pasó una vez, gloria al Señor, que estaba pasando un proceso tan fuerte que yo no quería ni pararme de la cama. Y pongo una foto y me dice la sierva, una sierva, sierva, pero usted tiene una gracia. Digo yo, pero Dios mío, no entiendo nada. Aleluya. Porque ahí es que Él se glorifica. No nos quejemos por el proceso. Sigamos hacia adelante. Y si el Señor te dio una palabra, atesora la gloria a Dios. Porque en su palabra no hay signo de variación. Él cumple cada una de las palabras que Él da, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. El apóstol Pablo tenía claro, gloria a Dios, a quién le servía y quién fue el que fue a su encuentro aquel día. Aleluya. Él estaba claro del Dios que fue a su encuentro, gloria al Señor. Porque inmediatamente vemos que de ese hombre sanguinario, gloria al Señor, no queda nada, aleluya, sino que lo azotan y no se defiende, gloria al Señor. Usted y yo, gloria al Señor, no nos podemos defender tampoco. Porque el hombre guapo, sanguinario, orgulloso, tiene que quedarse afuera. Y aquí solamente me gira el nuevo hombre. Aleluya. Si usted es cogido por Dios, te va a pasar el proceso. Aleluya. Y no importa lo fuerte que sea, usted lo va a pasar. No importa el que se levante, usted lo va a pasar. No importa, gloria al Señor. Porque el Señor pasó más que nosotros. Y cada uno de esos hombres y mujeres de Dios, nosotros no le llegamos, gloria al Señor. Si hacemos un examen, gloria al Señor, quedamos muy chiquitos ante cada uno de ellos. Cada uno
de los azotes que recibieron por llevar el Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Eso fue tremendo. Gloria a Dios. Aleluya. Escogido Dios, gloria a Dios, para una misión. Tú eres cogido para una misión. Aleluya. Vemos muchas veces que el Señor nos liberta, gloria a Dios. Y de donde el Señor nos saca, no queremos hablarle a los hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Después que el Señor nos limpia, no queremos decirle que Cristo limpia. Aleluya. Si el Señor me sacó a mí, gloria al Señor. Esta sierva que ustedes ven aquí, la poseían 21 demonios. Gloria al Señor. Y cada uno de ellos, gloria al Señor, hablaban y yo le entendía claramente. Entonces, hoy, gloria al Señor, yo tengo que hablarle a los brujos, a los satanistas, a los hechiceros, y decirle que Cristo cambia, que Cristo liberta. Oh, gloria al Señor. Que Cristo rompe la cadena. Que Cristo rompe la cadena. Aleluya. Alabanza. Oh, gloria al Señor. Mi alma te alaba, Dios. ¿A qué le podemos tener miedo si el Señor está con nosotros? Aleluya. Si el Señor nos saca, gloria al Señor, es porque Él dijo que nosotros podemos vencer cada uno, gloria a Dios, de la prueba que vengan a nuestra vida. Quizá muchos conocen mi vida, pero no mi historia. Aleluya. Ha tenido que pasar cada momento, cada dificultad. ¿Por qué? Pues, gloria al Señor. Y no me gusta testificar. Pero siento que alguien aquí tiene que entender que no es con tu fuerza, es con la de Dios. Aleluya. Que hasta que el Señor no doblegue el más mínimo que quede en ti, Él no se va a cansar del proceso. Aleluya. Aleluya. El Hijo de Dios no puede tener orgullo. El Hijo de Dios no puede tener vanidad. El Hijo de Dios, gloria al Señor, tiene que regirse por lo que el Señor dice. Y yo entendía que cada proceso fue necesario en mi vida. Aleluya. En menos de año y medio perdí a mi esposo. A los 6 meses de mi esposo perdí a mi hermana. Y a los 6 meses de mi hermana se llevó a mi mamá. Y yo no entendía nada. Y solamente me decía, adórame. Adórame. Date una alabanza. Y yo decía, yo me estoy volviendo loca. Porque no es posible que el Señor me pida a mí que le adore ante el ataúd de mi madre. Aleluya. Y yo lo hice. Yo le adoré a Dios. Con lágrimas le adoré. Levanté mi mano y comencé a clamar. Y comencé a adorar a Dios. Pero yo entendía que el Señor tenía que sanar algo en mí que no aprendí ni con la pérdida de mi esposo, ni con la pérdida de mi hermana. Me quedaba mi madre en quien me refugiaba. Y de cualquier cosita, cogía para allá. Si me sentía mal en la iglesia, me iba para donde mi mamá. Aleluya. ¿Qué hizo el Señor? Esa excusa te la voy a quitar. Alabanza. Para que me busque. Para que entienda que te llamé. No le ponga excusa al Señor. No le ponga excusa al Señor. Un hijo, el esposo. No le ponga excusa al Señor. Si el Señor te mandó, ve. Y lo que te mandó a hacer, hazlo. Porque ante el Señor no hay excusa. Aleluya. Y así fue entendiendo cada uno de los procesos que llegaban a mi vida. Y hoy puedo decir que estoy sanada. Alabanza. Hoy yo puedo decir que estoy sanada. Oh, gloria al Señor. Hoy yo puedo decir. Aleluya, que todo dolor, toda tristeza se fue. Aleluya. Con mi fuerza no, con la de Cristo, con la de que me sacó de lo más bajo.
y para que yo le sirva. Con el que me vistió cuando yo no me vestía, mientras estaba en el mundo. Aleluya. Con ese, gloria al Señor. Es por ti. Seguir caminando. Lo primero que hizo el Señor fue quebrantar mi orgullo. Porque había un orgullo terrible. Aleluya. De que buen cuerpo y cara bonita. Gloria al Señor. ¿Y de qué le vale eso al Señor? Aleluya. Es que cuando Él dice que te va a desbaratar, te desbarata. Y te hace una vasija nueva. Alabanza. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Yo no sé con qué tú quieres. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es tu proceso? Pero el que te llamó contigo está. Aleluya. Solamente tenemos que estar prestos a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si Él te dijo algo, vuelvo y te repito, atesóralo. Porque el Señor no cambia su palabra. Gloria a Dios. Si estás pidiendo algo al Señor y Él te dijo así es, así es. Pero es necesario que dejemos que el alfarero nos desbarate. No podemos tener altivez. No podemos tener orgullo, vanidad. Aleluya. Aleluya. Para entrar al cielo tenemos que ser como niños. Gloria al Señor. Por eso que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los llamados no están dispuestos a ser corregidos, a ser reprendidos. Aleluya. El escogido está dispuesto a todo. Si usted quiere salvarse, está dispuesto a todo. A que aún le digan cosas que usted no se la merece. Aleluya. Pero que son necesarias. Aleluya. Para ver cómo usted va a reaccionar en el momento preciso. Gloria. Aleluya. Si usted va a reaccionar golpeando, insultando, o usted se va a ir de rodillas a clamarle al Señor para que sea el Señor que pelee por usted. Gloria. Aleluya. Alabanza. Cuando el pastor hablaba ahorita, gloria al Señor, del COVID, yo recordaba que también por esa pasé. Gloria a Dios. Por el COVID. Y me vi muy mal, gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo misma llegó un momento que pensé que no iba a estar de pie. Pero aún así, yo sentí el respaldo del Señor más cerca y más cerca. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y solamente le decía, Señor, si me llegó la hora, gloria a Dios, que sea tú preparándome si algo me falta. Aleluya. Y aquí estamos. Para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Con lucha, con guerra, con dificultad. Pero si usted es cogido por Dios, tiene que vivir con eso. Tiene que vivir con la guerra. Tiene que vivir con la batalla. Aleluya. Porque usted es cogido. Y es necesario que a través de muchas pruebas alcancemos la salvación de nuestra alma. Oh, gloria al Señor. Aleluya. No nos cansemos de hablar la palabra. La palabra de Dios dice: da por gracia lo que por gracia recibimos. Aleluya. Si usted recibió de Cristo, gloria al Señor, por gracia tiene que darlo. Santo Jesús. Alabanza, Cordero. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Es necesario, gloria al Señor. Es necesario cada una de las pruebas que nos pasa. Porque así es que el Señor nos va formando. Porque para ir al cielo hay que pasar, gloria a Dios. Gloria. Alabanza.
Aleluya. Oh, Jehová de gloria. Iglesia de Cristo. Señor, está a la puerta. Cristo viene. Gloria a Dios, aleluya. Cada día vemos, gloria al Señor, cómo está el acontecimiento. Gloria a Dios. Tú que no conoces al Señor, Cristo viene y te ama. Aleluya. Y te está dando una oportunidad para que cambie. Alabanza. Gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Si aún está de pie, no es por suerte. Es porque el Señor así lo ha querido. Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Aleluya, aleluya. Vemos que cada día predicamos a los que no conocen del Señor y más duro están. Muchas veces dicen estos cristianos que creen que son ellos los únicos salvos. Gloria al Señor. Y no entienden, gloria a Dios, que nosotros en un tiempo estuvimos así como están ellos hoy. Yo a veces digo, gloria al Señor, que si a mí me hubiesen predicado como le predican a algunos, yo fuera cristiana hace mucho, pero que no es así, que es el tiempo del Señor. Gloria a Dios. Pero hay muchos que tienen llamado a sí mismo, como dice el tema, y no vienen, gloria al Señor. Aleluya. Y da lástima cómo está el enemigo ganando alma. Aleluya. Llevando alma al infierno, arrastrando alma. Gloria a Dios. Aleluya. Alma predicada. Alma que han escuchado el mensaje de salvación. Y no aceptan al Señor. Y cuando tú miras, ay, que se mató, que lo mataron, que pasó aquello. Aleluya. Y tú sientes el dolor porque sabes que le predicaron y esa alma se perdió. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Cristo te ama. Quiere salvar tu alma. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Es necesario. Rompe cadena, Dios mío. Reprende al diablo. Gracias, mi amado. Aleluya. Poderoso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya.
Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Señor, denle un aplauso al Señor. Déselo con vida.